Bueno, ya tenemos todo cargado. Ya en realidad no es que tenemos todo cargado, sino que ya volvimos, pero no hicimos esta introducción antes del viaje. Así que te la voy a hacer ahora, Tete. Cortamos y hacemos como que no sabemos lo que pasó. Claro. Bueno, estamos yendo al primer encuentro de rodanteros en la ciudad de Deró. Estamos con mucha expectativa porque nunca fuimos a un encuentro rodantero. Así que vamos a ver de qué se trata. Va a ser nuestra primera experiencia. Sí, nuestra primera experiencia. Esperamos conocer gentes, motorhomes. Y bailar y tomar un poco. La idea es hacer el trayecto por tierra. Desde 30 de agosto a Deró. Pasando por Giro Díaz, la ciudad de Salazar, y de ahí nos vamos a Deró, todo por tierra. Diferente a la vuelta, que la idea es venir por asfalto, que no sé qué vamos a hacer. Que yo en realidad sí sé qué hicimos, pero no te lo voy a contar ahora. ¿Qué habremos hecho? Bueno, ya estamos llegando a Deró. Buen día. Damos inicio a este nuevo video en la localidad de Deró. En la localidad de Deró. En el primer encuentro de rodanteros aquí. Como podrás ver, ahí te muestro un poco atrás, ¿ves? Lleno de gente por ahí. Tenemos gente también de 30 de agosto ahí. Está Guille y Marisol, que es la estrellita. Así que bueno, viendo, compartiendo. Ya llegamos ayer, les voy a ser sincero, llegamos ayer. Se descontroló la patota y tenemos la voz tomada un poco, porque bueno, ayer estuvimos bailando y disfrutando una noche linda. Y estuvimos cantando con el amigo Cabeza, de acá de Deró. Bueno, no sé si voy a poder volar el dron. Vengo con problemas en el estabilizador. Lo voy a probar. Se lo probé en 30 de agosto, pero está todo complicado últimamente. Me voy a tomar unos mates tranquilo y te saco capa dron a ver qué hace. Vamos a dar una vueltita, ¿sí? Vamos arriba. ¿Tiene algo que decir usted? No. Sí. Sí, ¿qué tiene para decir? Porque si no después dicen. Porque después dicen que yo robo cama. Bueno, me voy para arriba. Me voy para arriba con Capadrón. Lamentablemente las imágenes de Capadrón no las puedo compartir. Hubo un compañero rodantero que estuvo filmando con dron, así que les comparto las imágenes de él. Disfruten. Encuentro hay varias actividades. ¿Te acordás alguna vos? La de Zumba, con mi coordinación natural y espontánea y orgánica. Bueno, hubo también
una charla sobre paneles, sobre energía solar, no solamente paneles, sal de energía, funcionamiento de los inversores solares y demás. Hubo de RCP, ¿qué más? A ver, que no me acuerdo. Bueno, tejo, truco. También hubo, que organizó la Secretaría de Cultura de Deró, excursiones por los alrededores de Deró. ¿Tenías bicicleta que podías agarrar gratis y pasear? No hicimos nada de eso, porque estuvimos... Y llegamos tarde a todo, Estuvimos tarde. Totalmente en otra, pero no importa. Estuvimos recorriendo, estuvimos charlando con mucha gente y estuvimos haciendo como la parte social, ¿sí? Estamos haciendo estas filmaciones y hago la aclaración porque en Deró hubo mucho viento, no en la zona donde estábamos nosotros, pero donde estaba la parte armada del predio donde se hacía el asado con cuero, los chori, donde se armaba el baile y demás. Ahí había mucho viento y no quise filmar nada por el ruido del viento. Por eso es esta conversación de ahora. Creo que nada más. Vamos a dejar a ver que los chicos que organizaron el encuentro se despidan y nos comenten un poco lo que se desarrolló y lo que todos nosotros vivimos, que fue una experiencia formidable. El grupo de WhatsApp, los comentarios, es espectacular. Sí, superó las expectativas. Los chicos han estado en todos los detalles, en todo tiempo, desde, no sé, el agua que te dan los bomberos, hasta la basura, aquí, qué sé yo, todo. Además está decirte que esta es la oportunidad para suscribirte, para seguirnos en Instagram, Viajando en Coco y demás, de demás, no, andamos en esas dos redes nomás por ahora. Y me cansé, porque esto de caminar y estar filmando no es lo mío. Nos indudablemente. Caminar me cansé en serio. Seguimos con lo que con los chicos. Ahí va. Bueno, buenos días, muchachos, ¿cómo andan? Acá estamos con la gente que organizó el encuentro de rodanteros aquí en Deró. Así que, bueno, a ver, a presentarse. Ariel. Adrián. Hugo. Y Alejandro. Muy bien. Bueno, yo de acá que conocí era Hugo, que ya en otros videos, a él no lo vieron, pero me vieron que comenté que estaba en Brasil, porque ya he hecho el comentario, ha aparecido en los videos de Viajando en Coco. Bueno, a ver, me cuentan un poco cómo nace esto del encuentro de rodanteros y, bueno, un análisis, una pequeña conclusión. Bueno, mirá, esto nace así, los cuatro, con una cena en mi casa. Sí, porque habíamos ido y bueno, no, y después encuentro nosotros dos y ellos dos otro. Claro. Uno a Pichete y otro a Torqui. Y dijimos, allá en Torqui mismo dijimos, estaría bueno hacer un Deró. Y ellos también, no. Y nos empezamos a pensar. Y empezamos a armar un grupo de WhatsApp acá, que somos 20 y pico, como 25. Y empezamos a laburar y la verdad que Lo tapó el agua. Sí. Con 30 estábamos contentos. Porque claro, nosotros los que fuimos eran ustedes 30 y pico en la rotación, claro, y nosotros en Torquín unos 40. ¿Y hubo cuántos? En total entraron 151. ¿Ah, sí? 151. Y algunos que no notamos porque ayer entraron algunos que no notaron. Sí. ¿Que vinieron a la Tarrocita? Sí. Dos o tres entraron a la Tarrocita. Mirá. ¿Y acá tuvieron ayuda del municipio? ¿Lo gestionaron ustedes? Bueno, después de esa idea, le dijimos, vamos a juntarnos con Nicolás Juárez, que es el director de deporte de acá, para ver si le gustaba la idea, le encantó. De ahí le dijimos al Nico, vamos a juntarnos con el intendente en un asado en la casa de Adrián, para que sea no tan formal, y mostrarle lo que es, porque no tenía ni idea lo que era un motorhome, no tenía ni idea de los encuentros, tenía. Y así, se prendieron al toque. Claro, de ahí quedó la fecha y todo. Le encantó al toque, sí. Lo hacemos en septiembre, lo íbamos a hacer en octubre, ¿no? Y después dijimos un mes menos, septiembre, que fue bárbaro. Y justo empiezan los encuentros ahora. Octubre hay unos cuantos por acá por las zonas. Ahí está la suerte que ellos entendieron que no es beneficio nuestro. Claro, sí, es sí. Es beneficio para el pueblo, para ellos mismos, para todos. Para todos. O sea, no, es una cosa que... Ganar. Y que Bombero también sumó. No, el Bombero, la parte gastronómica...
ellos la tienen muy clara. En todo, porque anduvieron con agua. Sí, estuvieron muy presentes también. Todo. Y bueno, y el municipio ni hablar, tema luz. Sí, uno como rodantero, porque bueno, en esta ocasión estuvimos nosotros participando. Nada, agradecerles porque sinceramente la organización se notó que andaban todos moviéndose a cada rato a ver qué necesitábamos, qué no necesitábamos. Todo lo que fue la parte de gastronomía funcionó espectacular porque la gente consumió un montón y teníamos de todo, carne, ensalada de fruta, bebida, bueno. Eso fue una escuela. ¿Eso estuvieron las escuelas? Son cuatro escuelas, pero, o sea, todas querían venir, pero para que no trabajara todo un poquito, se decidieron darle a cuatro. Genial. El otro año veremos qué hacemos. Tampoco esperamos tanta cantidad, si no hubiéramos tomado escuela. Claro. Y estaba el tema de los colegios, estaba tan bien organizado que incluso se le dio a un jardín, a una primaria, a una secundaria y una escuela de campo. Digamos. Cubriendo todo el sistema educativo, digamos, ayudando a ellos. Y después con el tema que a mí me sorprendió el día que se abrió la inscripción, te llama gente de Buenos Aires, de muchos lugares, y una de las cuales la organización era el tema luz o no luz, y te llama gente y te dice, yo voy a ir, le das número y le decís, ¿precisás luz o no precisás luz? No, dice, yo voy en un auto y me instalo en un hotel. ¿Viste? Son cosas que pasan a pasar el día. No, claro. ¿Viste? Cosas así. Bueno, qué bueno. Esperemos que el municipio también haga como una lectura del movimiento turístico. Ya lo hicieron. Sí, porque eso no se esperaban tampoco. Mirá. Aparte lo que se consume en parte del pueblo, digamos. Claro, sí, sí. Y hoy la recorrida, vos veías a la gente toda saludando. Eso también es otra cosa que hay que agradecer. Que la gente de Heró también re bien se portó. Sí. Re bien. Porque, viste que han hecho notas todo. Y uno mira los comentarios, sí, sí. Ve quién te da o no. Y no hay ninguna queja. Genial. No hay ningún comentario mal. Bueno, muchachos, yo de mi parte agradecerles, ¿sí? Nos encontramos físicamente con Hugo, que no nos conocíamos, así que bueno. Y otra que por ahí estaría bueno él, la historia de él es distinta. Ajá. Él a fin de año se va. Dale. A fin de año vamos a vivir con mi familia, estábamos armando un motorhome hace un año y medio, esta es la segunda vez que lo uso. Ajá. Me encuentro Torquín, que fuimos con Ariel y este. Y ahora creo que la tercera vez que lo voy a hacer, creo que va a ser cuando me vaya. Que vamos a estar también recorriendo, bueno, vamos a vivir nómades. Mirá, Argentina y ¿tenés algún canal de YouTube o algo? Porque ¿sí? Ya dejamos acá. Sí, Hogar Viajero. Hogar Viajero, está en YouTube, en Instagram y en TikTok. Buenísimo. Ahí estamos poniendo los avances. Si ya bien está casi terminado, pero bueno, vamos poniendo todo como hemos ido haciendo. Trabajar ese video complicado. Sí, y bueno, después vamos a ir subiendo las experiencias que vayamos teniendo en el viaje también. Genial, ¿no? Genial. Así que, bueno, sí, si nos pueden seguir, buenísimo. Sí, popular. Sí, no, vamos ahí, va a ver cómo crece después de que la gente vea este video. Y el grupo tiene un nombre, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo? Cita al hombro, Tiny House. ¿Y tienen página de Instagram? Pusimos nombre en dos meses. Hacer página ni hacer Instagram, nada. Porque fue tan pronto todo y se nos pasó. No íbamos a encuentro, nada. Tenemos fotos personales, cada uno tenemos de encuentro. Claro. Ahora sí vamos a empezar. Ahora sí vamos. Lo que podamos, porque todo por trabajo, lo que sea. Pero sí, sí, sí. Empezar a ir porque la gente es muy buena. Un ambiente muy bueno, que no encontré en ningún lado. Sí, sí. Y no tuve problema con ninguno. Yo no tuve ningún problema entre ellos ni nada. No, y nosotros también, que estuvimos ahí compartiendo, charlando. Que ya están guardando lugar para el año que viene. Que le avisemos nada más. No sabemos si no. Más que satisfecho. Gracias a la gente que viene. Gracias a la gente que viene. Sin ellos no hubiera sido posible. Y gracias a la gente que hace la tarea diaria, que no se ve, que la limpieza, el mantenimiento, esa gente. Uno disfruta y hay alguien que limpia para que nosotros disfrutemos. Claro. Así que agradecido a esa gente. Muy agradecido. Y los rodanteros se portaron re bien porque vos ves que no prendieron fuego fuera del lugar. No hay basura. Con tanta cantidad, la verdad que nosotros pasábamos cada tanto a juntar las bolsitas, ya nos esperaban con las bolsitas para tirar arriba el carrito, que no haya bolsa tirada por ningún lado. Hoy los chicos del predio no tienen que hacer nada. Claro, impecable. Sí, está todo como si no hubiera pasado nada. Sí, sí. Eso es buena gente. Bueno, si quieren algo más agregar y si no, hasta aquí. El año que viene lo esperamos. Que esperamos. Ya vamos a ir viendo y subiendo algo a la página de Instagram de Viajando en Coco. Y bueno, cuando tengan ustedes la página también. Exacto. La vamos a compartir. Exacto.
Y que el próximo año seamos, ¿cuántos? ¿500? ¿Motorhome? Es más, por una cuestión que no sabíamos ninguno, no teníamos experiencia en nada. Pero 500 hubiéramos metido tranquilamente. El predio, acá había un problema. Él quería meter un montón y nosotros no queríamos meter nada. Nosotros éramos 30, 100 estábamos feliz. Él quería meter 200, 300. Pero después el tema luz, todo eso. No, luz, baño, todo un tema. No era meter. Hasta, el predio llega hasta allá, hasta los pinos aquellos. Sí, no es el doble de grande lo que se usó. Claro. Tiene el doble de capacidad. El doble de que se usó. O sea, bueno, no hay instalaciones. No hay instalaciones. La misma comodidad que tiene ahora, puede estar 300 cómodo igual. Claro. Pero no. No, va a ser limitado. No porque quedamos mal en un segundo. Exacto. Sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias y en serio, gracias a toda la atención que tuvieron, ¿sí? Gracias. Se queda ahí usted, que me voy a la gorra. Si estuviste en el encuentro, anotá en los comentarios de dónde sos, si tiene nombre tu motorhome, si tenés página, todo lo que sea necesario para reconocernos y para que esta comunidad crezca. Y te voy a dejar a lo último una musiquita. No sé si va a ser tranqui o si va a ser rock and roll. No sé si va a ser mi estado ahí en el momento. Donde te voy a compartir diferentes fotos que fuimos compartiendo al grupo. Porque también estaba la caravana. Hicimos la caravana. Cerró con una caravana espectacular. La gente ahí de Deró, toda saludando. Muchísimos vehículos. Tenemos que estar pensando en 150 motorhomes más, vehículos que había de Deró, muchísimo movimiento. Así que tenés todo esto. Bueno, y comienza la caravana del primer encuentro de motorhomes en Deró. Estamos saliendo lentamente. Tenemos que dar la vuelta por allá y salir por allá. Y ahí vamos. Que no todos van a la caravana. La lagunita. A la plaza de Deró con este atardecer. Los árboles floreciendo. Plaza San Martín.